nuestra hermana, ¿verdad, pastor y evangelista? Está lista ya para predicar. Y la audiencia también, ¿verdad? Estamos listos, ¿verdad? Anoche estuvo bueno, hermano. Si usted no vino, porque no vino, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Y nosotros hoy nos vamos a gozar más. Sí, señor. Entonces, pero mire, quería decirle algo antes que se siente ya. Que mañana o hoy más bien, bueno, mañana, ¿verdad? A las 2 de la mañana se cambia el horario. ¿Es backwards o forwards? Ok. Paledante. ¿Cómo? Padelante. Ok. Entonces mueve una hora, ¿verdad? Así es de que no se le olvide. Porque vaya a venir usted mañana, ¿verdad? Y no nos vaya a ir aquí. Ok. Y va a estar asustado usted ahí. Porque, mira, ¿qué pasó aquí? No es rapto, sino es que la hora se cambió. Sería buen susto. Así de que, hermano, estamos listos, ¿verdad? Y estamos preparados para oír la palabra. Si hubiera alguien por allá chateando y facebookeando allá afuera y hablando con el vecino, el compadre, la comadre, dígale que se venga para adentro o que se venga a sentar aquí para oír la palabra y que el poder de la palabra vaya y le hable. Así es de que, entonces, hermano, para mí es un privilegio dejar a la evangelista y pastora, nuestra hermana Lili Leal. Tiempo suyo. Gloria a Dios. Iglesia, Dios les bendiga. Qué bendición. Los músicos no me van a dejar sola, ¿verdad? No los voy a dejar que me dejen sola. ¿Cómo es eso? Cantaron, fueron ministrados, dos almas se salvaron, pero yo los veo bien calladitos. ¿O es que solamente con el instrumento? ¿O es que solamente con los cantos? ¿O es que solamente con la música? Pues que solamente nos gusta el momento de la chulería con el Espíritu Santo. Pero yo lo voy a estar velando. Ve, yo lo voy a estar viendo. Ahora usted me va a aguantar a mí aquí un rato. Mire, la presencia de Dios. Ayer hablaba con... Y fíjese, yo no soy mucho de andar presentándome mucho. Yo soy la pastora Lili Leal, para los que no me conocen. Viene conmigo la pastora, una de las pastoras de nuestra iglesia, la pastora Zaida Paz. Ella es pastora de jóvenes en nuestro ministerio. Viene acompañándome también la misionera de nuestra iglesia, nuestra hermana Blanca Funes, con su hija Sarita, que viene acompañándonos. El día de ayer vinieron varias de mis escuderas. Tengo un grupo de intercesoras que nos metemos con el Señor todos los viernes de madrugada, mientras muchos están durmiendo y estamos nosotros dándole duro, porque es que necesitamos gente que se levante en la oración. Queremos el milagro, pero necesitamos abrir el camino para poder llegar a recibir el milagro. El Padre muchas veces, porque Él le place hacer como Él le plazca, y Él puede hacer un milagro en el hombre. Pero qué lindo cuando nosotros podemos trabajar para llegar al momento, cuando nosotros podemos obedecer y caminar conforme a lo que Él espera de nosotros, conforme a sus estatutos, para que entonces nosotros podamos recibir por obediencia. Si tú quieres algo de Dios que te cueste, si tú quieres algo de Dios que te cueste. El Espíritu Santo no es como una maquinita de refresco que tú ves, le echas un dólar y le dice Espíritu Santo. Hay mujeres que llevan años, hay hombres, hay jóvenes que llevan años esperando un milagro. Y a veces que nosotros queremos venir y pedirle una petición al Espíritu Santo y queremos ya que a la semana se cumpla. Y nos agotamos y nos cansamos.
y no queremos continuar. Se nos acaba la gasolina. Somos emocionales. Solamente nos dejamos llevar por el momento. Nos dijeron y nos soltaron una palabra profética y ya pensamos que mañana va a venir el cumplimiento. Pero se nos olvida que para que llegue cumplimiento primero tiene que venir proceso. Que para que venga cumplimiento primero tengo que pasar por el desierto. Que es necesario que yo sea probada. Porque si no pasó el proceso y las etapas, se echa a perder el producto. Dios no va a querer entregarte algo para que tú fracases. El Señor quiere cosas grandes contigo. Ah, eso suena cliché, pastora. Todo el mundo anda diciendo que Dios quiere algo grande conmigo. Sí, el problema es que no vemos la realización de la palabra en nosotros. Porque nosotros no somos prudentes con esa palabra que recibimos. Pensamos que solamente así se va a cumplir lo que Dios viene hablándonos. Pero la realidad de las cosas es que yo tengo que pasar por un proceso y pagar un precio. Ya Cristo pagó el más grande. Ya yo no tengo que ir a morir en la cruz. Pero es necesario, y dijo Jesús, que tenemos que nosotros agarrar nuestra cruz y seguirle. Yo sé que venimos bajo un tema. Yo a veces soy un poquito rebelde. ¿Sabe? Porque yo siempre voy bien dirigida. Y yo le digo, Espíritu Santo, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Porque es mejor lo que tú quieres que lo que yo puedo querer. Porque es mejor su designio que el del hombre. Y aunque yo sé que esto está fabuloso, pero el Espíritu Santo siempre me lleva por otras áreas. Y me dice, es que es necesario primero que yo haga un trabajo en el hombre para que luego pueda recibir la recompensa. Es necesario que yo primero haga una formación para entonces yo poder poner en mi mano de la transformación. Yo quisiera que nos vayamos rápido a la palabra. Yo les prometo que no vamos a irnos tarde. Bien temprano, de madrugada. ¿Quién le parece? Regáleme unos 20 minutos. 20 minutitos. Acá, por acá ya alguien me dijo gracias. ¿Quién me regala 20? Ya se conocen el, ¿verdad? Ya se conocen. Son tremendos, mira. Mire, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22. Y vamos a estar hablando bajo el tema, Dios no ha terminado contigo. Aleluya. Mateo 22:37. Vamos a estar leyendo varios versos. La versión Reina Valera 1960. Voy a estar leyendo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que se va para el cielo dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la nueva versión internacional dice: con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que eres tú, con todo lo que soy yo. Nada puede quedar fuera. Pero yo tengo que vivir apasionada por Cristo. Tú tienes que vivir apasionado por el dador de la vida. Es necesario más en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo que la iglesia de Cristo en la tierra viva amando la presencia del Espíritu Santo. Es necesario que en todo momento
momento nosotros estemos enfocados solamente en la presencia del Espíritu Santo, porque es la única que te va a llevar a toda verdad, a toda justicia, la que te va a llevar a la salvación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús, que así como tus ángeles se han estado moviendo, escuadrones de ángeles de guerra, ahora se hagan presentes en esta congregación, que sean levantando un vallado protector, que tú nos cubras con tu sangre preciosa. Espíritu Santo de Dios, que tú continúes paseándote, que tú continúes moviéndote en medio de tu congregación. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad de cada corazón, tú sabes las luchas de la mente, y ahora sujetamos bajo la autoridad de Cristo todo espíritu contrario que se mueve detrás de cada problema, de cada situación. Espíritu Santo de Dios, toda fuerza de las tinieblas queda inoperante en esta hora, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, pero yo necesito que dos o tres adoren y que le diga al que está a su lado: no me interrumpa. Y que le diga al que está a su lado: no me vengas a hablar ahora. Ya cantamos, danzamos, hablamos lengua, ministraron. Ahora vamos a escuchar la que transforma. Ahora vamos a escuchar la que hace el cambio. Ahora vamos a escuchar la que no nos emociona, la que nos duele, pero también la que nos edifica. Ahora vamos a escuchar la que tiene el poder para transformar las intenciones del corazón, para cambiar los malos pensamientos. Y le decía a la pastora Zaida: ay, Señor, cosas tú me metes. Yo tengo tantos compromisos y tantas cosas solo con mi ministerio. Y yo le digo al Señor: yo me siento bien halagada de invitaciones como esta, créame. Pero también le pido mucha dirección al Espíritu Santo. Porque yo le digo: Señor, yo no quiero perder mi tiempo. Yo quiero que cuando yo vaya a algún lugar, yo pueda ser de bendición. Pero yo necesito el respaldo de tu presencia. Yo necesito ver la evidencia. Y yo necesito ver que tú estás allí en ese lugar. Y ayer yo podía percibir una presencia tan especial, donde no había que hacer mucho esfuerzo para que la manifestación del Espíritu Santo fluyera. Ver mujeres que yo sé que han estado sometidas, que han estado en búsqueda, y el Espíritu me dice: no son todas, porque algunas han puesto freno, pero hay un buen grupo de mujeres llenas del fuego de Dios que están haciendo la diferencia. Y ustedes están pudiendo ver cómo ha comenzado una metamorfosis, una transformación en muchas mujeres que antes no daban quizás un cierto grado de espiritualidad, pero están comenzando a ver. Amashenda Lima Kin Lemasaya. Están viendo un crecimiento espiritual porque están comenzando a ver el fruto del esfuerzo. Eso solamente se consigue cuando un corazón que está apasionado por Dios, por su palabra, está en función y está conectado. El Señor me decía: diles, yo no he terminado con ella. Quizás están esperando el milagro. Hay mucha gente aquí que ya el Señor ayer les sanó. Aquí hubieron vientres que se abrieron, pero también el Espíritu me decía: falta fe. Me decía: quiero hacer milagros, pero nos falta creer que de verdad el milagro puede llegar. Hablaba con un amigo mío, evangelista, muy usado por el Señor en milagros creativos, muy usado, pero me dice: Lili, lo que pasa es que en Estados Unidos estamos viviendo una vida tan acelerada que se nos ha olvidado el Dios que servía a nuestros padres y de las cosas que puede hacer por nosotros.
No que nosotros le sirvamos a Dios por lo que Él nos pueda dar, sino que reconocemos su soberanía, su grandeza, su deidad, su poder. Reconocemos que Él es el único Dios, el Salvador. Pero también al servirle a nuestro Dios vienen sus beneficios. Y esos beneficios son los milagros de los cuales tanto muchas veces la iglesia habla. Señor, y nos desvivimos a veces en lágrimas delante de la presencia, esperando que el Señor cambie nuestros hijos, que cambie los escenarios, que cambie la atmósfera. Y tratamos de orar de diversas formas. Tratamos de meternos en intercesiones. Tratamos de empezar cadenas de ayuno y muchas cosas. Pero el Espíritu Santo me dice: espera un momento. Te pueden matar orando. ¿Dónde está la bolsita? Tráeme eso para acá, que eso me va a ayudar. Yo me puedo matar orando, óyeme bien. Y yo me puedo matar ayunando. Qué lindo es Dios, gracias. Pero si el que me abusó sexualmente en mi niñez, todavía yo no lo perdono, yo jamás voy a alcanzar el potencial máximo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo no puedo comenzar por el primer mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también el segundo, que muchas personas dicen: Cristo vino a abolir la ley. No, más bien he venido a hacerla cumplir, y un mandamiento encima le doy: amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Ay, qué duro es amar al prójimo cuando nos daña. Qué duro es amar al prójimo cuando te levanta falso. Ama, lema, quima, saya. Qué duro es amar al prójimo cuando te tocan a tus hijos. Qué duro es amar al prójimo cuando destruyen o tratan de destruir lo que tú con tanto trabajo has construido. Qué difícil es arrancarte del alma raíces de amargura por heridas profundas de aquellos que se sentaron contigo en la mesa, que te dijeron: yo te amo. Así como Cristo con Judas se sentaba, reposaba en él. Qué difícil es poder decir: yo me despojo. Yo me despojo del dolor de aquellos que decían que eran mis amigos, pero se dieron la vuelta y me di cuenta que hablaban de mí. De aquellos padres que me abandonaron. Oh, CLM aquí. De ese padre que nunca conocí. De esa madre que me golpeaba cuando era pequeña. De esos hermanos que me menospreciaron. De aquellos que me vendieron. Aquellos que tiraron la piedra, escondieron la mano y me echaron la culpa. Aquí hay muchas personas cargando culpas. Y el Señor dice: tú tienes que amarme a mí. Ámame a mí. Yo voy a liberarte de esas cargas. Yo voy a arrancar de lo profundo. Dios no ha terminado contigo. Tú sabes, cuando ahora las páginas de internet, tú entras a ellas y hay momentos donde dice: under construction. Estamos bajo construcción. Usted y yo estamos bajo construcción. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y guardar nuestra alma. Por eso el Señor dice en su palabra: amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú tengas el corazón, que es el alma, lo que alberga los sentimientos, las emociones, las intenciones, la voluntad, todas esas cosas, la conciencia, la inconsciencia, la subconsciencia, todo eso albergado es tu esencia. Ese es quien tú eres.
tu alma eres tú. El cuerpo se va a deshacer. El cuerpo o se deshace cuando muere o será transformado. El espíritu es lo único de Dios que nosotros tenemos. Ahí es donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo en el hombre. Pero el alma, esa es la que es debatida entre el cielo y el infierno. Cuando un alma trata de alinearse con la experiencia del Espíritu Santo, el diablo le empieza a hacer la lucha y empieza a sacarle. Y le empieza a sacar la envidia. ¿Sabe qué? En las iglesias se da mucho la envidia. ¿Sabe por qué? Llega la hermanita, la nueva. Ah, ponme una musiquita ahí más. Mira, llega la hermanita, la más nueva. El hermanito que todavía no sabe bien, solamente está tomando lechita. Pero entonces usted ve que el Señor lo empieza a usar. Y ese hermanito empieza a ser utilizado por Dios, a ministrar a otro. Y de repente ya usted lo ve en el altar predicando. Usted ve a la hermanita ya en el ministerio de alabanza. Usted empieza a verlo desarrollándose en los ministerios. Y usted que lleva tanto tiempo, cada día dice, no, yo pastor, yo no puedo hacer más. Yo muy ocupado paso. Yo trabajo mucho. Trabajo full time, part time y todos los times, decía un pastor mío. Trabajo todos los trabajos que se me encuentren y lo que me sobra, eso es lo que le vengo a dar a Dios. Ese es el problema de la iglesia hoy. Que le estamos dando migajas a Dios, pero queremos milagros grandes, queremos grandes manifestaciones, que el Señor baje fuego del cielo, pero todavía faltan que se levanten Elías, que se levanten Débora, que se levanten Abigail, que vengan y se derramen delante de la presencia de Dios. Y a veces queremos que en un 2x3 ahí el Señor cambie todo. ¿Y por qué se está tardando tanto el Señor conmigo? Y el Señor dice, es que yo no he terminado contigo. Porque es que muchas veces nosotros nos los ponemos difíciles al Señor. El Señor te quiere llevar por la derecha y tú te quieres ir por la izquierda. Y el Espíritu Santo ministraba mi vida hoy. Me decía, Lili, lo que pasa es que la gente no está buscando mi voluntad, están buscando lo que les gusta. Hay personas que lo que están es buscando altar, pero yo no los quiero en el altar, o quizás no todavía, que están saltando los tiempos, no están yendo paso a paso, se están queriendo saltar del kinder a la universidad. ¿Y sabe qué? El Señor quiere que tú te desarrolles. Yo no quiero que tú te desanimes. El Señor te está diciendo, hay tiempo de poner freno y hay tiempo de esperar en Dios. Pero la iglesia moderna, la iglesia de estos tiempos, quiere ir a las carreras. Hoy en día ya los pastores no pueden pastorear. Ahora las ovejas quieren pastorear a los pastores y decirles cómo las reglas se tienen que aplicar. Esto a mí no me gusta. Esto yo no creo que se debe hacer de esta manera. Si yo fuera el pastor, yo haría esto. Si yo fuera la líder, lo haría de esta manera. Si yo fuera el diácono, no me pondría esto. No haría aquello. No me presentaría de esta manera. Oh, Mashaya. Sabía que no iban a haber muchos amenes. Pero es necesario, ¿sabe por qué? Porque el pastorado está sufriendo mucho en estos tiempos. Te lo digo yo. El pastorado está sufriendo. ¿Por qué? Porque ya no hay honra. Se ha perdido el respeto. Son pocos los que honran, los que entienden la posición del liderazgo en la iglesia. Desde el pastor hasta el líder más pequeño. Al jefe lo honramos y le aguantamos porque nos pagan salario. Al jefe se lo aguantamos porque nos dan el chequecito.
de cada semana. Pero en la iglesia no se nos puede llamar la atención, porque la corrección, aunque venga de la palabra, decimos que es tiraera y que son piedras. Pero por ahí un predicador que dice: no son piedras, es maná. Papá te está tratando de alimentar para que crezca, pero quiere seguir con la lechita. Y el Señor quiere que ya tomes estatura, porque llevas 20 años en el evangelio, pero todavía estás en pañales. ¿Será que todavía mañana voy a venir? Aleluya. Dios no ha terminado contigo. Adulterio. Las obras de la carne. Usted sabe que hay muchas iglesias de sana doctrina que lamentablemente hay muchos altares llenos de esto, de esta basura. Lamentablemente, iglesias contaminadas. Pero yo le doy la gloria a Dios que estamos en una iglesia donde baja fuego. Y si aquí se mete uno de esos, mira, algo va a explotar, pero ese demonio va a salir corriendo. Y yo sé que el Espíritu Santo revela. Resentimiento. Ay, no. Yo creo que con este no. Con este terminamos. Iglesia, el resentimiento es algo de lo que una gran mayoría de la iglesia cristiana, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, lo sufre. Y sabe a consecuencia de que vienen las obras carnales, y especialmente esta, proviene de un alma dañada por un espíritu de rechazo. Viene el espíritu de rechazo, que eso es lo más diabólico con lo cual usted se va a enfrentar en su vida, porque todos en algún momento hemos sido rechazados. A usted lo pudo haber rechazado un pariente, sus padres, su amigo. Hasta usted se puede haber sentido rechazado por sus pastores, por sus líderes, por los diáconos, por el que estaba en la entrada abriéndote la puerta, que no te dio el saludo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el espíritu de rechazo no se reprende. El espíritu de rechazo tú tienes que trabajar con tu alma, porque es algo que tú tienes. Es algo de lo que tú padeces. Y tú tienes que trabajar tu alma y cultivar la palabra en ti para que esa raíz pueda salir. Entonces tú ves las personas resentidas, pero el resentimiento es solamente una fachada para cubrir el dolor de ese rechazo. Solamente es una fachada. El espíritu de rechazo es lo que viene dividiendo matrimonios, es lo que viene dividiendo familias y es lo que viene dividiendo las iglesias. ¿Por qué? Porque el espíritu de rechazo, como todos los demás, comienza por la mente. Y la mente, dijimos, que está conectada con el alma. Por eso volvemos a la palabra y nos agarramos de la palabra, donde el Señor te dice: tienes que amarme a mí. Tienes que amarme a mí. Si tú me amas a mí, tú amas mi palabra. Si tú me amas a mí, tú obedeces mi palabra. Si tú me amas a mí, tú vas a ser dirigido por mi palabra. Mi palabra vendrá a ti como corrección y tú aceptarás la corrección. Pero si no aceptas la corrección, y el mismo resentimiento te dice: eso lo están diciendo por mí porque se lo dije. Se lo dijo él. Mira, la hermanita está predicando de eso porque Yo los vi el otro día que estaban hablando allá en el parqueo. La hermanita con el hermanito, el que bota la basura o el que maneja la ven. Y allá estaba el hermano José con el hermano Carlitos y la hermanita María. Y tenían allá tremendo tema. Y a lo mejor estaban allá los tres hermanitos: hermana María, usted es una mujer de oración. Yo necesito, por favor, que nos ayude a interceder por mis hijos. Mira.
batalla, estoy perdiendo la batalla, pero yo sé que usted tiene derecho, usted tiene autoridad, va a ir delante del Padre, el Padre lo va a escuchar. Y allá el hermanito, bien dañado con el resentimiento, y vino el hermano acá y soltó tremendo rema del cielo, tremenda palabra preciosa, que era la que iba a provocar la liberación de tu alma en esa noche. Pero ¿qué sucede? Que ese resentimiento afloró y te habló a tu mente. Y como la mente no la tienes conectada con el Espíritu Santo, porque se te ha olvidado mantener comunión con Dios, porque dices que oras, pero la verdad es que en el secreto no oras. Oras aquí cuando se levantan, vamos a orar por las ofrendas, y solamente estás ahí parado escuchando la oración, pero no hay una oración que está saliendo de tu alma pidiéndole al Señor: saca mi alma de la cárcel, saca mi alma de la cárcel, porque yo quiero adorarte. Y estás esperando que venga el ministro, que te ponga la mano y que seas libre. Y fuá. Y hay cosas que no se reprenden. Iglesia, las condiciones almáticas no se reprenden. Esas la persona tiene que reconocer su error, pedir perdón, rechazar esa conducta, arrepentirse y modificar su comportamiento, porque hay mañas y hay manías y hay cosas que son influencias satánicas a causa de hechicería, pero hay otras cosas que es porque yo le he permitido al enemigo que me zarandee, que yo le he permitido que entre, que lo he dejado que haga conmigo lo que él quiera. ¿Qué significa la palabra pasión? La pasión significa un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira, de forma intensa. Es una emoción o sentimiento muy fuerte, afición o interés desmedido por algo. Es un deseo intenso. Esa es la raíz, esa es la definición. Pero ¿cuál es la pasión que yo tengo por Dios? Y esto es algo que yo quiero que usted se analice. Usted sabe mejor que nadie qué grado usted está dando para Dios. ¿Será que cuando me llaman a trabajar los domingos le digo al jefe, sí, por allá voy? Y yo siempre me he preguntado, ¿y será que es obligatorio que trabajen también los domingos? No, lo que pasa es que son horas extras, me pagan doble, pero no estoy dispuesto a perder 200 cuando en uno usualmente lo que hago son 100. Está bien fácil. Sí, eso lo dice la predicadora, porque lo más seguro ya tiene todas sus finanzas, todo bien. Pero yo, que soy el que tengo que pagar los biles, la predicadora no me los va a venir a pagar. Pero yo te digo algo, yo soy una mujer que ha aprendido a vivir por fe. Cumplo con mi Dios, con su mandato. Doy extra, doy horas extra, y he podido ver la mano de Dios. Y también me enfermo, y también tengo mis situaciones, y no crea que estoy aquí en una sola pieza. Ay, qué linda le va la vida. He tenido mis luchas. Si nos amanecemos aquí, le cuento el testimonio. Cosas grandes, cosas tremendas. Pero el Señor me llevaba ayer y me decía: Lili, voy a abrir vientres, voy a darle esa felicidad a mujeres. Y el Señor también me daba un sueño anoche de yo misma, que voy a tener un bebé. No crean, no es físico, es espiritual. Porque hay partos que son espirituales, y el Señor va a abrir vientre, pero te va a dar un milagro de un vientre fértil en el espíritu, para que tú puedas producir en esta casa, para que tú puedas traer gente y parir para Dios. Porque los que paren no son los pastores, los que paren son las ovejas. Y donde hay estancamiento no es culpa del pastor. Donde no hay crecimiento, quien único es responsable son las ovejas. Ay, ay, ay.
rechazo. Ese ya lo hablamos. ¡Ja! Odio. No, yo no tengo odio. Solamente que no se siente al lado mío. Si yo me siento al frente, que se siente atrás. Yo tengo que guardarme. Entonces, si viene por aquí, yo me voy a ir por acá. Es más, me voy a cambiar de iglesia porque es que tengo que guardarme. Porque los hermanitos allá me rechazan. No me dan parte, siempre le dan parte a los mismos. Solo en la alabanza son los mismos. Solo los que hacen los trabajos y los privilegios son los mismos. Los que están en los liderazgos son los mismos. Pero yo te voy a preguntar si por casualidad esos mismos son los que se congregan todo el tiempo. Son los que diezman y ofrendan. Son los que están siempre velando el pastorado y la iglesia. Son los que están dando su tiempo. Nos entristezca. El sinónimo de pasión es fervor, ardor, entusiasmo y celo. Cuando usted tiene celo por la obra, no celos, celo, que usted cuida la obra, que usted entendió el misterio del reino de los cielos en la tierra, que usted sabe cómo opera el Espíritu Santo, quién es el Dios al que usted le sirve, que no es un cuento de vieja, que Él está por allá lejos, no, que Él está aquí sentado al lado tuyo, que el Espíritu Santo habita dentro de ti, que tú eres la casa movible de Dios, que la iglesia no son estas cuatro paredes, que tú eres el templo, que tú tienes el altar dentro de ti y que el sacrificio se tiene que llevar dentro de ti. Pero a veces queremos que suceda el milagro con el sacrificio del que está a mi lado. Y yo no me puedo dormir de ese lado esperando que la unción del otro arrope y me dé los milagros a mí. Qué lindo cuando vienen los evangelistas, gente bien usada por Dios, y el Señor trae ese refrigerio a la iglesia y vienen milagros. Pero ¿sabes qué? Solamente los que pasan con fe lo reciben. Yo vengo con la fe. Yo sé que Dios abre vientre, de verdad. Yo sé que el Señor desaparece quiste, mioma. Yo sé que el Señor opera. Yo, estos ojos lo han visto operando. Piernas. Un hombre cojo que caminó. Yo he visto gente bien enferma de cama que se levanta. Vi una vez un niño que me lo trajeron. Pastora, mire, el niño lo tienen que operar. La pastora está de testigo. El niño lo tenían que operar porque tenía una pierna más corta que la otra. Tráelo para acá, que aquí hay una iglesia de oración. Este se supone que es el refugio. Aquí vienen los enfermos espirituales, pero físicos también. Nosotros tenemos un Padre que es compasivo, que es benevolente, que no se alegra con nuestro mal, que Él quiere que solamente procedamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestros pecados y todo lo demás va a venir por añadidura. Y puse el niño en el altar y le estiramos sus piernitas. Y sí, era evidente. Como así. Tenía de diferencia. Y empezamos a orar. Bueno, vamos a orar. Porque yo creo en un Dios de milagros. Y de momento empezó toda la iglesia a derramarse. Porque hay un secreto en la unión. Y cuando todos nos ponemos unánimes esperando algo grande de Dios, como pasó en este momentito aquí, que estaban todas las mujeres y empezaron a unirse todos los carbones encendidos, hay algo que pasa en la unidad. Hay algo que se manifiesta en la unidad. Y el cumplimiento de la palabra, cuando hay dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Y dice que donde está la presencia de Jehová, tiembla la tierra. Algo tiene que suceder en el ambiente. Los demonios tienen que correr. Los enfermos tienen que sanar. Y los que están atados tienen que ser libres. La pierna de ese niño
creció en ese momento. ¡Sas! Y ese niño no, nunca tuvo que. Ahora en la iglesia es un terremoto. De esos niños, de los que los mujeres tienen que andar detrás de ellos. Y se, pues, ¿sabe qué? Déjenlo, hermana. Allá con el primito. Y yo, está bien. ¿Sabe por qué? Porque va caminando bien a la par en las dos piernitas. Se supone que hubiera estado cojo. Se supone que hubiera estado deforme. Se supone que hubiera tenido una cortadura. Se supone que hubiera tenido una marca. Pero tuvo una evidencia diferente. Ahora estaba perfecto, porque Jehová el Todopoderoso había puesto su mano sobre él. Ya estamos terminando. Y con toda tu alma y con toda tu mente. La mente es tu campo de batalla. Si no tenemos cubiertos los pensamientos, estamos perdidos. Dice la palabra en el Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré, decía el salmista. Tú eres poderoso en Dios. Quizás todavía estás en el proceso. Quizás todavía el Señor está trabajando contigo. Estás en tiempo de construcción, pero todavía el Señor no ha terminado. Hay informaciones que llegan por el oír, así como llega la fe por el oír la palabra de Dios. También está la muerte espiritual. ¿Sabes por qué muchas veces viene el desánimo? Porque estás escuchando las informaciones incorrectas. Porque si empiezas a escuchar la palabra de esperanza, la palabra que reforma, la palabra que corrige, la palabra que tiene soluciones para ti en todos tus problemas, pero te pones a escuchar al chismosito, al que viene con los comentarios negativos de otro, a traer malas noticias. Si Moisés si Josué hubiera escuchado y hubiera seguido los pasos de los otros que trajeron el mal informe, y Moisés se hubiera dejado llevar por la mayoría, porque a veces dicen así, no, que la mayoría es la que manda. No, no, el que tiene discernimiento. Mira, el que tiene discernimiento, pueden venir dos. Y el que te venga a decir que no se puede, tú le vas a decir y le vas a enseñar la Biblia. Y tú le vas a decir: dime aquí donde dice la palabra que los hijos de Dios no tienen herencia. Dime donde la palabra dice que los que tienen padre están huérfanos. Dime donde dice la palabra que si yo activo mi fe, no le diré acaso a estos montes que se echen y tendrán que moverse. Necesitamos volvernos a Dios, renovando nuestra mente, cambiando malos hábitos. Hay cosas que no son demonios. Óigame bien. Y espero que me pueda dar a entender correctamente. Iglesia, a veces todo lo espiritualizamos tanto que vemos demonios con cuernos en todas las esquinas. Y a veces son cosas de la conducta. Aprendido. Son influencia. No me malentiendan. Pero no es porque la persona esté endemoniada. ¿Sabe que hablaba con una evangelista, amiga mía? Me decía: Lili, el Espíritu me corrigió. Una mujer de más de 50 años en ministerio predicando. Gran sierva de Dios. Y me decía: me acabo de dar cuenta que cuando me siento con mis piernas abiertas. Ciérrela, hermana, ciérrela. Malos hábitos. Miren qué sencillo. Le acabo de dar un hint de lo que es un mal hábito. La mujer debe andar con sus piernas cruzaditas, especialmente la que todavía está en el proceso y quizás viene con una faldita un poquito que quizás se pueda ver. Cuidada. Hay unas
unos protocolos, lo que es la etiqueta. Hay buenos hábitos, porque depende de con la familia que tú te criaste. Hay cosas a las cuales fuiste expuestos de la buena conducta. Estamos entrando en otro tema, pero es necesario, porque todos los ámbitos para Dios en la vida de sus hijos son importantes. Ah, no, es que yo no soy fina, ni firulítica, ni nada de tal. No. Los hijos de Dios somos representantes. Usted tiene que representar el reino con una honra, con una elegancia. Lo mejor para papá. Porque si me ponía mis mejores trampas para la discoteca, los mejores zapatos, me vestía presentable y voy a venir para la iglesia en chanclas y con el vestido arrugado. De reina, me fascinó el drama. Ustedes me ven ahí seria y mirando, y es que yo estoy memorizándome todo. Me encanta, bello, porque así somos las hijas del rey. Póngase de pie, yo no lo voy a... Esto lo vamos a soltar hoy. Todo esto lo vamos a soltar. Todo esto lo vamos a soltar. Ya que hubo una ministración preciosa, yo no voy a forzar más de lo que ya el Espíritu Santo hizo, porque ya el Espíritu Santo ministró. Y yo soy entendida los órdenes del Espíritu. Es necesaria una nueva generación que esté llena del poder, que llegue, que esté allí cuando haya un llamado. Una nueva iglesia con una mente reformada, renovada, cambiada, alineada con el Espíritu Santo. Por eso el Señor está levantando, ¿sabe qué? Como dice la palabra, de los menos que tú piensas, a lo último. El Señor está trayendo personas de lo más bajo, de lo más vil y menospreciado, para avergonzar a los que se creen. Así que yo quiero ahora hacer un llamado. Si tú que estás aquí no tienes a Cristo en tu corazón, yo hago un llamado y te pido que levantes la mano ahí donde tú estás. Vamos a hacer una oración. Mira, esta es la oportunidad. Tú viniste aquí a una iglesia pentecostal y tú sabías para lo que venía. Uno no viene a una iglesia porque se le ocurrió ir. Uno viene a una iglesia porque hay una necesidad en el corazón. El Espíritu Santo quiere trabajar contigo. Él es el que hace el cambio. Yo quiero hacer también un llamado a la juventud. Yo sé que es una campaña de damas, pero las damas oran mucho por los jóvenes. ¿Sabes qué, joven? El Señor está levantando una generación llena de fuego. Yo estoy viendo unos jóvenes usados por Dios en la predicación. Unos jóvenes usados por Dios en la adoración. Unos jóvenes que no quieren protagonismo. Ellos lo que quieren es ver la presencia de Dios manifestada. Jóvenes apasionados que quieren ver algo diferente. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Yo quiero que todos los que oran, oren. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Alguien que quiera reconciliarse, aceptar a Cristo como su Salvador, pase corriendo. Corriendo, pasa, vente. Joven, si tienes que arreglar tus cuentas con Dios, yo te invito a que pases. Dios quiere trabajar contigo también. Dios quiere tratar contigo, joven. Espíritu Santo de Dios, Amaya. Ira Mashandarabakia Rabashaya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que convence. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que convence.
Espíritu Santo. La joven, ella es de la iglesia, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús. Yo quisiera, alguien que no se haya orado ayer, que tenga una condición crítica de salud, rápido pase aquí. Solamente voy a hacer esos dos llamados, por salvación y por sanidad. Sea cual sea, cáncer, quiste, hernias, problemas en la sangre, los riñones, en la espalda, los discos, vas a salir sano de aquí. Solamente tienes que venir con un corazón seguro de que el Señor va a hacer la obra. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Pueden adorar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Yo te voy a decir una oración y tú la vas a hacer, ¿ok? Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al bajo la autoridad.